Si lo que buscas son productos frescos y de calidad, te recomendamos visitar la Central de Abasto, ubicada al oriente de la Ciudad de México. Inaugurada el 22 de noviembre de 1982, para sustituir la antigua Merced. Desde entonces, alimenta a 20 millones de personas y genera 70 mil empleos directos y recibe más de 500,000 de visitantes al día. Concebido como una figura hexagonal, cuyo eje central mide 2.250 metros, considerado como el mercado más grande del mundo, con una superficie de 327 hectáreas, es decir, 51 veces el espacio de la plancha del Zócalo capitalino. Lleno de olores, sabores y colorido, no solo por los productos que aquí encontramos, sino también gracias al proyecto Central de Muros, podemos ver las paredes exteriores y algunas naves llenas de color y arte, con maravillosos murales. Opera todos los días desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde y alberga una cantidad aproximada de 122 mil toneladas de productos. Cada día, arriban a la central de abasto productos frescos y de calidad. Está dividida en 8 diferentes áreas: aves y cárnicos, flores y hortalizas, abarrotes y víveres, frutas y legumbres, pernocta, bodegas de transferencia, subasta y productores, y envases vacíos, siendo las secciones de frutas y hortalizas las más grandes. Este mercado mayorista y minorista de productos de consumo es el más importante de todo el país, pues aquí se comercializan más de 15,000 productos de todos los estados de la República Mexicana y de más de 10 países. Los principales productos que recibe por su volumen son nopal, rábano, cebolla de rabo, cilantro, perejil, flores y follaje, lechuga, zanahoria y elotes. Aproximadamente 80% de los alimentos consumidos en la Ciudad de México tuvieron que pasar por la central de abasto. Es decir, que otros mercados, tiendas, tianguis, locales pequeños y restaurantes surten su mercancía aquí.